Señales que te pueden identificar ser un vidente. ¿Qué es un vidente? Es una persona que puede ver, sentir, ver claro cosas que realmente están oscuras o cosas que realmente las demás personas no pueden ver o sentir. Las señales que pueden identificar a un vidente: gran capacidad visual. Pueden ver el futuro simplemente con el hecho de estar pensando y se pueden manifestar cosas futuras. Una de ellas puede ser que estés pensando en una persona y de repente suena el teléfono y la contestación tuya estaba pensando en ti. Llega lo que viene siendo la vibración, la energía y como las ondas de radio lo percibes. Otro. Alto nivel de sensibilidad. Eres muy sensible a las cosas, a las cuestiones que pueden hacerte daño. Una de ellas puede ser una invitación a una casa, una invitación a una reunión. Y desde el momento que tú pones el pie adentro de la propiedad, sientes el rechazo. Y simplemente te dicen, no entres. O vas con una persona, un amigo, y de repente te sientes incómodo, te sientes pesado, o en un grupo que no encajas. Esto es simplemente que tú sientes la carga emocional o lo que está pasando, que la persona tiene un aspecto muy negativo de lo que le rodea. Conocimiento inexplicable. De repente llega información. Como la palabra vidente es ver claro lo que no existe, o simplemente recibir los mensajes de Dios a través de la oración, o simplemente a través de la visualización o las visiones que tenemos. La sensibilidad, como dije ahorita, sentimos las emociones, las personas se acercan con nosotros y de repente sentimos y eso lo cambiamos a imágenes, objetos y empezamos a ver cosas, lo transmutamos a palabras. Sueños proféticos, prevenir, corregir. Un sueño profético es algo que viene. Puedes ver la muerte de alguien y sucede. No es que tú la vayas a evitar, simplemente te está llegando el mensaje a través del Padre Dios o Creador. O simplemente tu nivel de evolución espiritual a través de este plano o de esta tierra te va conectando a través de la preparación y la enseñanza y va adquiriendo más sensibilidad o más dominio de tu don. Número 5, una fuerte carga de oración e intercesión. ¿Cómo es esto? Tú te levantas en la noche y de repente sientes la presencia de alguien o un amigo o alguien en especial y andas muy inquieto y te nace orar sobre esa persona, intercedir y luego ya sientes una calma fuerte. Son los mensajes que recibimos. Son los decretos. Antiguamente, profeta es la definición de vidente. La Biblia menciona mucho estos acontecimientos. También el Maestro Jesús era vidente porque podía ver, sentir antes de que sucedieran las cosas. Hay muchas parábolas, hay muchos mensajes en la Biblia que menciona de los grandes profetas o los videntes que recibían los mensajes de Dios. Si tienes el don, aprende a usarlo. Mil bendiciones y recuerda, no es malo, es una bendición, siempre y cuando lo uses para bien, porque acuérdate bien que son regalos divinos y venimos a este plano a tener una misión espiritual. Gracias, nos vemos hasta la próxima.